La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública adverteix que les proves ràpides de detecció d'anticossos a partir d'una mostra de sang obtinguda mitjançant una punxada en el dit tenen un rendiment menor que les tècniques que es realitzen en els laboratoris a partir d'una mostra de sang extreta d'una vena. La Conselleria de Sanidad desaconseja totalmente la utilización de los test de anticuerpos. Creemos que nos da una falsa seguridad. Estos test pueden ser falsos positivos o falsos negativos y, por tanto, no es conveniente que se lleven a cabo por parte de los ciudadanos, porque además les puede dar una seguridad falsa y, por tanto, bajar la guardia. Es necesario que mantengamos las medidas que se han recomendado y que cumplamos todos las mismas. Los expertos nos señalan y los investigadores nos señalan que los test de anticuerpos lo único que nos dan la información, la única información que nos dan es la foto fija de si hemos pasado la enfermedad, pero no si en ese momento estamos incubando la enfermedad o tenemos la enfermedad y somos asintomáticos. Por tanto, no lo recomendamos y solamente recomendable para los estudios científicos para determinar cuál es el número de personas pues que se han quedado ya inmunizadas porque han pasado la COVID-19. La titular de Sanitat abunda en que les proves de detecció ràpida d'anticossos Covid-19 en cap cas es consideren adequades per al diagnòstic d'infecció activa ni en pacients simptomàtics ni en asimptomàtics. En aquest sentit, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública no contempla el registre sistemàtic dels resultats d'aquestes proves ni les inclou en la seva estratègia de rastreig i control de casos.